Homero Fernández Pedrosa, director del Complejo Cultural, dio a conocer que se encontraron con un túnel secreto en Los Pinos. Fernández explicó que el espacio de escape se construyó en la época del expresidente Miguel Alemán y bueno, venía desde la habitación presidencial, pasaba por el despacho presidencial al sótano de la casa y de ahí era un escape hacia Chapultepec. Esto lo señaló en una entrevista con Alberto Tavira. Explicó que para el director del Complejo Cultural pudo haber sido creado de esta manera. Al ser construido estaba la idea del comunismo, de la guerra mundial, de la guerra nuclear, y dicen que varios presidentes por ahí se escapaban para las fiestas. Finalmente Fernández Pedrosa mencionó que se pretende hacer varias investigaciones y después abrirlo al público. Estamos investigando y escarbando para que la gente lo pueda conocer, para que pueda tener una imagen y quizás hasta hacer una exposición ahí dentro. Desde su apertura, el Complejo Cultural de Los Pinos ha recibido a más de 3 millones de visitantes. Los Pinos, hasta el 30 de noviembre del 2018, fungió como residencia oficial y a partir del 1 de diciembre se convirtió en un complejo cultural abierto para todo el público. Esta es la nota, youtubers. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.